stitches and promise. Purse on my head, drive me insane. They like watching, quietly stalking. No time to figure what this is all. Take your money, I'ma end up in the ground. In the fall night, I don't want your hold, don't want your baggage like the roads. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. La Real Sociedad de San Sebastián estará enfrentando al Napoli. Si este equipo quiere volver a pelear por el título, este es el partido que tienen que ganar. Van 3 puntos por debajo. Y si hoy ganan, se empareja todo. Así que sería un final de campeonato espectacular. Mikel Oyarzabal, han cedido la posesión. Insigne. Pierde la pelota Mertens. Alexander Isak. Ahí está una, Mati David Silva, espectacular. Isak. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Irving Lozano. Zielinski controlando el balón. Mertens otra vez. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido, Mario! Ahora empate.
Zlatan. Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Asier Idarramendi. La tiene Idarramendi. Aritz Elustundo. David Silva. Zubeldía. Ahí van buscando el costado. Yo no me voy a poner a cantar acá el himno, ni mucho menos del Napoli, Mario, pero el osurdato enamorato, ese del soldado enamorado, enamora en San Paolo. Bueno, sí, realmente hay canciones para ciertos equipos y esta le viene como anillo al dedo. Irving Lozano. Mueven la pelota con mucha tranquilidad para quedarse con el balón. Ahora lo que se viene es un saque de arco. David Silva. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Oyarzabal. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. El partido por ahora 2-1. Piotr Zielinski. Atento, que parece buena. Bakayoko. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Zielinski. Asier Idarramendi. Zubeldía. Mikel Merino. Alexander Isak. Pase impreciso del Chino Silva. Irving Lozano. Gran trabajo defensivo. Zielinski. Balón de Mertens. Salvador entrada para quedarse con ella. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Va a mandar el pase cruzado seguramente. Buen cruce. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahora la tiene Mertens. Buena intercepción. Irving Lozano va buscando el empate. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Gol! Para empatar el partido. Bakayoko. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ese es David Silva. La mantiene Silva. ¡Qué control! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Atento, que se viene la contra. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento, que se viene una ocasión. Todos pensábamos que era gol. ¡Vaya atajadón! Decide jugar en corto el córner. Timmy Bakayoko. Bakayoko. Zielinski. Ahora Lozano. Mikel Oyarzabal con la pelota. Alexander Isak. Mertens. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Perdieron la pelota. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón.
Fácil recuperación del balón. Piotr Zielinski. Balón de Mertens. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Arrancan ya los segundos 45 de este partido. Napoli por ahora en ventaja. Manolas. Piotr Zielinski. Mertens con el balón. Ha llegado el chino Silva para recuperar la pelota. Esta puede ser buena. Buscando una ocasión de gol, el Napoli quiere llegar tocando. ¡Gol! ¡Gol de Napoli! Y alejan al rival a dos goles ya. Es duro que pelean por el balón. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Zielinski. Deja a todos en el camino, va contra el arquero. Tapa el arquero y sigue el juego. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Este es Usai. Bakayoko. Zielinski. Balón para Dries Mertens. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Gol del Nápoles. Este gol que pone el marcador. 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Bien filtrado el pase por ahí. No se la saca el Insigne. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. David Silva. Mikel Merino. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Y la jugada que no se concreta. Alex Isak. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Gol! ¡No más! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. 5-3. Alguien les dice que tienen que parar ya. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Irving Lozano. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. Pierde el balón en Napoli. Alfonso Agulló. Tu hijo Foncho te espera. Portu. Repetimos. Regalado Foncho el balón. Agulló. Tu hijo Foncho te espera en recepción. Es un artista con la pelota. El Napoli pierde la pelota. Portu. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Esa pelota se ha ido. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Voy al Saba. Bien, arquero, pero sigue en juego. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Con el 21, David Silva. El Sir Husay. Koulibaly con la pelota. Piotr Zielinski. Mertens. Pierde la pelota Mertens. Se asoman y la ve clara. Se escapa y puede ser.
Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Quedan 15 minutos en este partido. Manolas. Ahí maneja la pelota el Chucky. Se está por terminar el partido. La diferencia es mínima apenas. Yo creo que no van a tener problemas si mantienen la concentración. El Napoli ha hecho bien las cosas, aunque hay un solo gol de diferencia. Zielinski. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Piotr Zielinski. Ahí llega la ayuda. El Sir Husay. Se saca la pelota de encima. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Se puede venir el empate. Es penal, ha pitado penal y justo al final del partido le va a costar el empate. Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacer el gol ahora. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el... ¡Gol! ¡En el momento perfecto! ¡Increíble! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. En este momento están quedando solo 5 minutos y les aviso que el partido está empatado. Digo, si alguien quiere ganar, que se animen. Portu. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Irving Lozano. Mertens. Buscando una ocasión de gol, el Napoli quiere llegar tocando. Y ahora es pelota de ellos. Ahí pasa la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Isa, qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Piotr Zielinski. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Mertens, una grande. Se viene. ¡Qué momento! Las cosas que del fútbol, con lo que lo buscaron, con lo mucho que han peleado. Parece el triunfo, se les queda a ellos. Me parece que con este gol lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no. ¡Uy, el Saba! Final de otro partido agónico para este equipo que pierde más puntos. Se les está escapando el título y parece no darse cuenta. Ay, 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 ay.
¿Qué tal, amigos? Benvenuti a una tierra de calcio, a una tierra donde aún se respira la pureza de la cultura italiana, a esta histórica ciudad de Nápoles, a los pies del Vesubio. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Si el equipo quiere mantenerse en carrera, tendrá que ponerse las pilas desde el primer segundo del partido, como diríamos siempre, ¿no? Ponerse las pilas, porque el título se les está por escapar de las manos. Hoy el gran equipo del Napoli estará cruzándose hoy ante la Real Sociedad de San Sebastián. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Piotr Zielinski. Juegan por el carril de afuera. Ahí va la pelota y pinta bien. Interceptando el pase. Insigne. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Los dos equipos con la suerte, con la gran fortuna de poder haber formado en sus filas a dos jugadores que marcan diferencia. No será equilibrado siempre y cuando estos quieran involucrarse en el partido. Sí, principalmente las dos figuras del equipo, donde me imagino que llevarán el peso del partido. Mertens. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Mertens. Una muy buena atajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Irving Lozano. Piotr Zielinski. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Timmy Bakayoko. El Napoli pierde la pelota. Ahí está una más de David Silva. Espectacular. Isa. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención. Atento que se viene. ¡Gol! ¡Gol! Pone cuesta arriba la historia. La verdad es que van a tener que mejorar muchísimo el rendimiento en este partido, porque si no, no va a haber los festejos como ellos quieren. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor, hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. El Sid Husay. Ahí maneja la pelota el Chucky. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Piotr Zielinski. Gran trabajo defensivo. Diego en este equipo no jugaba solo, ¿no, Marito? Estaba bien rodeado también. Lo que pasa es que más que Diego o el Napoli, era el norte contra el sur. Porque en esa época, cuando llega Maradona con grandes compañeros, hace de que se empareje el fútbol. Y ahí ya se empezó a comparar lo que es los puntos cardinales y no solamente jugadores. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Zielinski. Esa fue buena. Zielinski. Va buscando el empate. ¡Gol! Empatada el Napoli. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y sigue con su magia tocando el balón. Pierde el balón el Napoli. Alexander Isak. Portu. Y va la pelota de regreso.
¡Ahí está la ventaja! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Irving Lozano. Zielinski. ¡Ahí está y puede ser! ¡Cayó! ¡Pueden ser campeones! Ahora tienen que saber cuidar este resultado, ¿eh? No todo es alegría. Ahora tiene que haber también concentración. Asier Irarramendi. Sube el día. ¡Ojo, por fuera son peligrosos! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Martens. Se queda para fusilar al arquero. Rechaza sin juego. Irving Lozano. A ver en qué termina esto. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Portu. Se dieron la bocha. Ojo con este, hay que tener cuidado. Irving Lozano. Y ahora que quiere meterse por la banda. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha llegado el final de la primera parte, Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es... Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Mikel Merino. Buena pelota regalada. Señoras y señores, termina el ataque. Excelente pase filtrado. Esto puede terminar en gol. Martens. ¡Gol! ¡Golazo! Se amplía la diferencia. Se alejan en el resultado. Se acercan al título. Después de lo que estamos viendo, Fernando, bien se merecen llevar el título porque lo han hecho esta temporada fantástica. David Silva. Saliendo del partido, reparte pizza David Silva. Sigue, reparte pelota al rival. El Napoli pierde la pelota. Parece que la pelota quema, la han regalado. Mertens. Mertens con el balón. A ver qué hace ahora con la que tiene. Esto lo grito. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. David Silva. Recibe David Silva. Se puede venir la diagonal. Decide reventar la pelota. Y puede llegar al descuento.
Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Le queda todavía media hora al compromiso. Piotr Zielinski. Se viene acercando. Ahora la tiene Mertens. Y así le pega la pelota. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Aritz Elustundo. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y después de la entrada, la pelota lateral. David Silva. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! 3-2 en la pizarra. ¡Vaya festival de gol! David Silva. Bakayoko, ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Posibilidad de la contra, ojo. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Porto, atento que continúa en juego la pelota. Perdiendo el partido por 1 a cobrar el córner. No creo que este haya sido el final que esperaban. Mano a mano con el arquero. Se equivoca Mertens, le entregó. Insigne. Ahí se viene, la va a tener. Piotr Zielinski. Manolas. Costas Manolas. Quedan 15 minutos en este partido. Buscando una ocasión de gol, el Napoli quiere llegar tocando. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Ahí van buscando el costado. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Insigne. Qué poco que falta para que termine todo esto este equipo. Ahí la tiene, brillante asistencia, puede ser. Atento, puede ser, y está. ¡Gol! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Y se abrió para cruzarla. Así herida Ramendi. Piotr Zielinski. La pelota para Mertens. Buena pelota entre líneas, hay chance. Brillante como picó la pelota. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Así herida Ramendi. Nacho Monreal. Bien abierto. David Silva. Alexander Isak. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Habrá 1 minuto de tiempo agregado. Piotr Zielinski.
Suena el silbato final del partido, un resultado negativo que finalmente le quita toda esperanza de luchar por el título. Este equipo, no quiero imaginar cómo estarán luego en el vestuario. Y sí, pero hace rato ya que se los veía un poquito complicado, las cosas no venían siendo de las mejores, no sé si había problemas o qué, pero de cualquier manera se han esforzado los muchachos y hasta acá han llegado.